El programa que sintonizamos en las mañanas es Nota Eclesial por Radio Natividad. 11:38 minutos de la mañana, amigos de Radio Natividad que nos escuchan a través de la 101.7 FM y la 95.7, también a través de nuestro canal de YouTube y a través de Instagram también en este segmento que compartimos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Nos han preguntado hace unos días sobre los mandamientos de la Iglesia, sobre la importancia de vivirlos, de identificarnos. Los mandamientos de la Iglesia, precisamente, estos mandamientos ayudan a identificarnos con lo que somos, con la familia a la que pertenecemos, a la Iglesia Católica. Por ello, estos mandamientos nos ayudan a vivir esa identidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2041, los mandamientos de la Iglesia se sitúan en esta línea de una vida moral ligada a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. Es decir, de nuestro comportamiento social, de nuestra acción diaria ligada a la vida litúrgica sacramental, a nuestra oración, a lo que somos, identificados con lo que tenemos, a lo que pertenecemos, a la Iglesia de Cristo. El carácter obligatorio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica, tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable, atención, primero, en el espíritu de oración y segundo, en el esfuerzo moral, en la vida de oración, es decir, en la vida espiritual y también en nuestra vida moral. En el testimonio de vida cristiana que podamos dar desde nuestra participación en la vida ciudadana, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, donde nos encontremos. Dice también el Catecismo que ayude a los fieles también en el crecimiento, en el amor a Dios y al prójimo. Entonces, estos tres elementos son el fin principal de vivir los mandamientos de la Iglesia, aquellos cinco mandamientos: crecer en la vida espiritual, crecer, tener un gran esfuerzo moral también en nuestro comportamiento, dando testimonio de vida cristiana, y crecer en el amor a Dios y al prójimo. Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son estos cinco. El primer mandamiento, oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto, exige a los fieles que se santifique el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor a los misterios del Señor, de la Santísima Virgen, de los santos, en primer lugar participando de la celebración eucarística. Y también el Catecismo en el numeral 2042 señala la importancia del descanso también ese día del Señor, el descanso de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación durante esos días. El día de la resurrección del Señor es el día domingo, el día que dedicamos al encuentro con nuestro Señor, con nuestro Salvador. El Catecismo también resalta la importancia de, al santificar esa fiesta, al santificar ese día, el día domingo, también dediquemos al tiempo del descanso que es necesario para compartir en la familia, para compartir la alegría del Evangelio. El segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, asegura, dice el Catecismo, la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de la conversión y el perdón del bautismo. La importancia del sacramento de la reconciliación, frecuente del sacramento de la reconciliación, al menos una vez al año. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos por Pascua, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en conexión con el tiempo pascual, la vivencia de la Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Y que además esa continua Pascua la vivimos cada domingo durante la celebración de la Santa Misa. El cuarto mandamiento de la Iglesia, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, ofrecer este sacrificio también asegura los tiempos de accesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir
el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Si tenemos la capacidad, la fuerza para poder renunciar, para poder hacer el esfuerzo, para poder ofrecer este sacrificio, también vamos a aprender a tener dominio de nosotros mismos y ofrecer nuestro propio corazón al Señor. El quinto mandamiento, ayudar a las necesidades de la iglesia. Es el quinto mandamiento de la iglesia. Anuncia que los fieles están además obligados a ayudar, cada uno según sus posibilidades, dice el catecismo, a las necesidades materiales de la iglesia. Las conferencias episcopales pueden además establecer otros preceptos eclesiásticos para el propio territorio. Cuando al principio pues decimos que los mandamientos de la iglesia son parte de nuestra identidad, de nuestra pertenencia, pues si pertenecemos, tenemos sentido de pertenencia, debemos ayudar. Y ayudamos de tantas maneras, participando de los grupos de apostolado, participando de algún ministerio, colocando al servicio de la iglesia, de nuestros hermanos, nuestros talentos, nuestros conocimientos, nuestra alegría, y también la importancia de la ofrenda, que es la que ayuda a mantener, por supuesto, el culto y los templos. Pues estos cinco mandamientos de la iglesia nos ayudan a fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra pertenencia a la iglesia, nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Estamos en Nota Eclesial, expresión de las buenas nuevas, amigos de Radio Natividad, 11:45 minutos. Yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con la voz, y si me falta la voz, yo te alabo con las manos, y si me faltan las manos.